El domingo 11 de septiembre Cataluña celebra su diada y en 10 cifras vamos a explicar en qué consiste la manifestación independentista de este año. Dos son las asociaciones que organizan esta manifestación independentista. Por una parte, la Asamblea Nacional Catalana y también Òmnium Cultural. 5. Se trata de un acto descentralizado, 5 sedes y 5 valores. Esta movilización tendrá lugar en Barcelona, Sal, Berga, Lleida y Tarragona, y cada una de las sedes representa uno de los valores de la República Catalana. 11. Además de ser el día en que se celebra la Diada Nacional de Cataluña, es el dorsal que llevan las camisetas de los inscritos que participarán en esta manifestación independentista. Quinta, la de este año es la quinta movilización masiva que organizan estas dos asociaciones. En 2012 se organizó una manifestación. En 2013 una cadena humana recorría el territorio catalán. En 2014 una UVE rellenaba las dos avenidas principales de Barcelona. En 2015 fue la Vía Libre y este año una nueva movilización con el lema Apunt. 15. 15 euros es el precio del pack que vende la Asamblea Nacional Catalana, que incluye una camiseta personalizable para asistir a la manifestación. 60. Durante la manifestación se levantarán pilares humanos a cargo de las collas castelleras. Según los organizadores, participarán más de 60. 300.000. Según las últimas cifras de los organizadores, más de 300.000 personas ya se han inscrito para la movilización masiva de este año. 17.14. Es la hora a la que está prevista que empiece la movilización. El 1714 es una fecha significativa para las reivindicaciones soberanistas de los catalanes. 13. 13 son los artistas que han participado en la creación de una canción específicamente para esta diada 2016. 18. 18 meses es el plazo que establecía la hoja de ruta independentista para culminar el procés desde la investidura el pasado enero de Carles Puigdemont. Estas son las 10 cifras claves para entender la movilización independentista de este año.